más de una vez seguramente lo viste y no te imaginaste que este era el famoso humus de lombriz, que realmente no hay muchas investigaciones sobre él, pero que es importante conocerlo para utilizarlo en nuestros cultivos. Así que vamos a buscarlo, ¿ok? Acompáñenme. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a recorrer el campo, vamos a recorrer un bosquecito en busca de humus, humus natural, humus que puedes encontrar en el campo, en cualquier parte, que sea que haya muchos árboles, haya mucha vegetación, se puede lograr encontrar. Así que vamos a recorrerlo, ok, buscándolo. Bien amigos, vamos en busca del humus, ahora vamos a caminar. Estamos buscando el humus por acá. Ya les digo, el humus se encuentra donde haya mayor flujo de vegetación. De hecho, en los bosques, debido a que hay mayor microfauna, hay mayores lombrices, insectos, entonces podemos encontrar. Creo que es importante decir que esto se encuentra en mayor medida siempre en lugares donde hay mayor vegetación, ¿sí? Y bueno, ¿cómo es el proceso de la formación del humus de lombriz? Aquí podemos ver un poco. Más de una vez seguramente viste tú este tipo de formación, ¿verdad? En la tierra. Seguramente pensaste que lo hizo algún escarabajo, lo hizo algún otro insecto. Sin embargo, la explicación es que lo hacen las lombrices. Salen de la tierra a hacer sus necesidades biológicas propias. Y esto es lo que ellas procesan, lo van degradando y esto es lo que excretan y es prácticamente humus de lombriz natural, de una lombriz común, completamente diferente a la californiana. Y como ustedes ven acá amigos, tenemos más humus de lombriz. Y por cierto, este está fresco, como ustedes ven aquí tenemos la forma, miren la forma curiosa que tiene. Esto tiene una carga de nutrientes alta. Es una carga de nutrientes alta, esto está ya procesado por las lombricitas, así que esto perfectamente lo podemos utilizar en nuestros cultivos. Esto tiene una carga de nutrientes, como le digo, alta en nitrógeno, fósforo, potasio, todos los elementos que la naturaleza nos puede ofrecer. Acá tenemos más, miren, estas figuritas curiosas que alguna vez las viste, son humus de lombriz. Por eso es que los campos, los bosques son muy fértiles, porque el ciclo de la vida se encarga de producir humus, se encarga de fertilizar el suelo a través de las hojitas que caen, se degradan y producen nutrientes para nuestro campo, para nuestros bosques. Por eso es que en el campo las plantas crecen mejor, producen mejor, dan mayores frutos, que a diferencia que en la ciudad. En la ciudad siempre pretendemos tener mejores plantas, queremos tener un árbol muy cargado y tal, pero es muy complicado debido a la falta de nutrientes, la contaminación y muchos factores. Entonces amigos, espero que les haya gustado este video, a dejar un like, a suscribirse, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima. Acá tenemos, miren amigos, aunque ustedes no lo crean, estas pequeñas figuritas que vemos aquí es el famoso humus de lombriz. Esto lo fabrican las lombrices comunes. Salen de la tierra, aquí hay unas galerías dentro de esto, donde salen, hacen sus necesidades y se va acumulando, ¿no? Entonces esto es lo que ellas van digiriendo, van sintetizando para ellas y excretan, pues, esa es la parte que excretan. Y lo que está cargado de nutrientes que podemos aprovechar para nuestros cultivos.